Hola, Ociel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenido Muchas a un gracias. capítulo de Peritencia, donde estamos haciendo un especial de Topo Chico. Y contigo vamos a platicar de el final del Topo Chico. Vamos a platicar de lo que fue un año y medio antes de que se tomara control del penal. Vamos a platicar cómo fue que se tomó ese control, de lo que fue en algún momento el penal más peligroso de Latinoamérica. Primero quiero que me platiques, ¿cómo era tu vida antes del Topo Chico? Yo trabajaba en un despacho de abogados, yo soy abogado de profesión y no tenía ningún tipo de problema con nadie. Yo era feliz. Tenía mi familia. A mi papá. Que él era la persona que siempre me iba a ver. Mi señora, mi hija. Que tengo 4 años que ya no volví a ver. ¿No los has vuelto a ver? Ya no. ¿Se desentendieron de ti? Sí, totalmente. Mi papá falleció hace 1 año y medio y era la única persona que me hacía fuerte aquí. ¿Por qué se desentendieron de ti así? No, pues ella ya no quiso saber. Yo creo, no sé si fue por el tiempo, no sé si fue la sentencia. No me deja ver a mi hija por la situación en la que estoy. ¿Qué sentencia tienes? 50 años. ¿Qué edad tiene tu hija? 6 años. A los 3 meses dejé de verla. Nació en octubre y ahí me detuvieron en enero. En noviembre del 2017 había fallecido mi mamá. 3 meses después me detienen a mí. Y pues para mi papá, pues perder a su esposa. Después caemos mi hermano y yo detenidos y perder a mi hermano y luego a mí y no vernos, pues fue un golpe duro para él. ¿Se le cayó a la familia? Sí. ¿Al igual que a ti? Sí. ¿Te detienen y entras al Topo Chico? Entro al Topo Chico. El Topo Chico históricamente ha sido un penal muy complicado. Sí, bastante. Cuéntame del día de tu detención. Estaba yo trabajando en mi oficina y en eso me hablan por teléfono y era la esposa de mi hermano y me dice, detuvieron a... Entonces yo tenía unos amigos que eran secretarios en la norte, se puede decir, y me comunico con ellos. Le digo, oye, detuvieron a mi hermano, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y luego me dice, dame el número completo, le paso el nombre de mi hermano, me dice, al parecer tiene una denuncia por secuestro, ¿verdad? Y entonces, yo ya sabía que iba relacionado. Lamentablemente yo había tenido un... Bueno, yo no... La persona con la que yo estaba, ella... Tenía problemas con su expareja, que tenía una niña, ya anterior de la cual yo criaba. Y al nacer mi hija de sangre, ella pues decía que yo le estaba perdiendo el cariño a la niña y bla, bla, bla de ella, ¿verdad? Y decía que yo me preocupara por la mía, por mi hija, que no me preocupara por la de ella, que ella tenía a su papá. Tienen una discusión entre ellos, entonces... Me llego yo a la oficina, a la casa, y ella me dice, vamos a la casa de esta persona, vamos para la casa de esta persona. Te voy a platicar cómo fueron los hechos. Yo, mi hermano, trabajaba para un cartel. Yo creo que ese fue el error más grande para mí. Yo siempre he trabajado por mi lado, muy independiente. Yo nunca me había metido en problemas. Llega ella, sale cacheteada de la casa de los papás de esta persona. Y me dice...
háblale a tu hermano. Le hablo a mi hermano y le digo a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un paro. Y me dice, ¿qué necesitas? Este güey le pegó a mi esposo. Sí, le pegó a esta, ¿sabes qué? Yo nunca me he metido, yo pudiendo hacer bien las cosas de que meto una pensión alimenticia y con eso basta. Pero yo ya en enojo donde ella sale con un golpe, actúo de esa manera. Entonces yo molesto porque pues era mi familia, era la persona con la que yo estaba. Entonces mi hermano, le digo yo, mi hermano, vas ahí y le vas a dar una madriza. Y se sale de control. Mi hermano manda gente y se lo llevan. Esta persona estuvo en cautiverio menos de 12 horas. Y pues es lo que me tiene aquí. Una mala decisión. Detienen a tu hermano. Detienen a mi hermano. Y luego a los, no sé, 40 minutos que yo voy en el traslado para la casa a avisarle a mi papá, llego y me cierran los ministeriales, agentes ministeriales, y me detienen. Y nos llevan para el topo directo. Nosotros llegando al topo nos ponen en un área que nosotros, bueno, mi hermano y yo lo tenemos muy característico, le decíamos las placas, que eran todos los nuevos internos que llegaban, ¿verdad? Yo desconocía cómo era el topo, porque realmente digas como con un miedo, ves a la gente tirada, golpeada, con muy diferentes a nosotros, porque mi hermano también es profesionista. Entonces nos sientan en el piso y en eso nos dicen, pasa tiempo, nos llevan comida pues nada buena. Después, como de unas 4 horas, llega uno de seguridad, que en ese entonces decían que él era el encargado de la seguridad ahí. Nosotros lo conocimos como el cachorro, le decían el cachorro. Y llega y entra y pregunta por el nombre de mi hermano. Para cuando él entraba, todos nos teníamos que parar y poner de espaldas, pero que nadie le viera su rostro. Sepárame mi hermano. Preguntan por él, mi hermano levanta la mano y él dice que soy yo. Voltea a mi hermano y le piden sus datos y mi hermano le dice, pero yo no vengo solo, vengo con mi hermano. Y le preguntan, ¿y quién es tu hermano? Y él me menciona a mí, ¿verdad? Y toma mis datos. Para esto abren las placas, que es el acceso que entraba hacia la población, que en este caso era ya entrar al topo, a la población. O sea, placas era donde estaba la aduana. Tipo la aduana. O sea, en la parte de arriba, donde los tenían aquí arriba. Ajá. En el piso, ¿dónde? Era, llegaba y estaba una banda donde checaban todo lo que era las pertenencias. Había una banda ahí de pertenencias, estaba la placa como una celda, y eso sí lo veíamos todo. Y luego estaba una placa que era ya de acero que brincaba, con los de era, ya había personal de seguridad. Este personal de seguridad era la que te checaban, hacían la excarcelación cuando había un traslado de gente al hospital, a audiencia. Eran puros oficiales, esa sección, no sé, estoy hablando de unos 8 metros de separación a la siguiente placa, que era la placa que separaba hacia la población. En ese trayecto llegan unas personas internos también y le dan el papel. Este persona que le dicen el cachorro le da el papel. Ve y revísalo y se van. No tardan más de 10 minutos cuando llegan por nosotros. Y nos dicen que pasemos. Nos pasan y ahí había una sección que era investigación, pero por parte de la mafia, ¿verdad? Entonces esta investigación nos pide nuestros datos. ¿El UR que le decían? No, era antes de la UR. Okay. Le dicen y luego nos piden los datos y que si van trabajando con algún cartel. Mi hermano se queda callado, no dice nada y nos mandan a la UR. En la UR había un cuarto. ¿No dice nada porque estaba con el cartel opuesto? No. Ah. Porque él iba trabajando con ese cartel. Nos mandan a la UR, en la UR nos pasan, había bastante población, recuerdo, nos pasan un cuarto y nos empiezan a revisar, nos quitan la ropa,
pasan a mi hermano. Entra otro cuate que la verdad ya no supe de él. Y entré yo al último. Nos desvisten, nos quitan la ropa, nos traen las pocas pertenencias que traemos y nos quitan un dinero. Nos dicen vístense y nos pasan a la sección del UR. La UR era un pasillo largo, bueno, yo recuerdo que era largo y había como literas. Y sobre esas literas había bastantes chavos amontonados, dormidos entre cuatro, sentados entre cuatro. Y se hacía como una tipo L y en la L nos dicen, agarren plaza. Yo veo un lugar y dije, no manches, era mejor estar donde estábamos en las placas. Pero pues yo creo que era el procedimiento de ellos, ¿verdad? Nos sientan sobre las placas, sobre la L, piden un nombre otra vez de mi hermano y se lo llevan. Y luego como a los 5 minutos regresan, en aquel entonces había unos tipo láser color morados, llegaron apuntando y pronunciando el nombre de mi hermano. Mi hermano se levanta y le dice, ¿con quién vienes? Y le dice, con él. Y dice, párense. Nos levantan, nos sacan de la UR y dice, caminen tranquilos, caminen relajados. Entonces los meten a la UR. Al UR. Uh-huh. Como a los 5 o 10 minutos llegan por nosotros con un lásercito color morado, recuerdo mucho, y llegaron 3 tipos. Trabajaban para el cartel que estaba... En turno. Sí. Nos sacan, preguntan por el nombre de mi hermano, y mi hermano dice que aunque más vienes, le dicen, y dice, no, vengo con mi hermano, y nos llevan. Para cuando nos llegamos, nos dicen que caminemos relajados, que no tengamos ningún tipo de problema, y nos llevan a la... Vamos a decir a la celda del jefe para no decir nombres, ¿verdad? Yo... Tengo que preguntarte si te sentías relajado de que tu hermano, o sea, lo que igual y fue tu peor pesadilla en ese momento se volvió tu mejor opción, que tu hermano estaba vinculado, sí, con ese. Sí. Y tú ya, él ya desconocía, te había dicho. Yo sabía que él trabajaba en tal cosa, uh-huh, ventas, bla, 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 bla. Yo desconocía, todo se fue prestando conforme, sí, la situación, ¿verdad? Okay. Entonces. Ya nos llevan. Caminen y, relajados. Y vamos caminando, disque relajados, porque pues, realmente vamos pensando en que no sabemos qué es lo que sigue. Yo vi a mi hermano, él tranquilo. ¿Y tú qué veías? ¿Qué estaba pasando a tu alrededor en esa primera caminata? Pues veía mucha gente, veía... fueron por nosotros, entraron 3, cruzamos una placa, que esa placa era la que entraba hacia la población. Había un teatro, me acuerdo, me dijeron que era una zona de teatro y al lado del teatro estaba enfermería y estaba una placa grande. Decían que ahí eran talleres, yo la verdad yo nunca vi esos talleres en función, pero eran unos salones como de clase, pero estaban solos realmente, descuidados. Vamos caminando, como eso a las 11:30 de la noche, nos llevan directo a un área donde estaba el uno en ese momento. Vamos entrando y había un pasillo grande, grandísimo, grandísimo, con bastantes canijos sentados alrededor de ese pasillo. Unos nos hacían señas, unos nos decían que nos iban a dar piso, otros se reían, otros nos saludaban bien, como ¿qué les hacían? Como sí, así de que sí, les van a cortar el cuello. Nos van a cortar el cuello o algo. Nos meten a un cuarto, yo creo, de uno 5x5, estaba una cama padre. Yo volteo, me acuerdo que estaba como un sillón y primero sientan a mi hermano y luego me sientan a mí y estaba el uno medio recostado, ¿verdad? Y pregunta los datos y trae un celular. Nos dice que nos tranquilicemos, nos ofrece de comer, nos ofrece lo que queramos. Yo recuerdo que yo le pedí un agua y mi hermano le pidió un refresco. Para esto él dice, vayan. No se tardaron ni 5 minutos en traernos las cosas. Una bolsota con bastantes cosas. Toman una foto a mi hermano, toman una foto a mí. Y el uno empieza a mandar un mensaje, ¿verdad? Cuando veo que entra una persona, desconozco los nombres. No, ¿verdad? No, no lo necesito. Entran,
le entregan un paquete de dinero y una bolsita con muchas alhajas. Y él dice que sí, ya se las habían limpiado. Y él dijo que sí. Volteó hacia arriba y veo como unos aros ganchados en la pared. Y en donde estaba el uno había como 4 o 5 personas más que traían unas puntas. No sé si era una manera como de amedrentarnos, porque pues era el plan de la investigación de ellos, ¿verdad? Y esta persona empieza a mandar el mensaje y en eso dice, deja a él y dejan a mi hermano y a mí me sacan. Y le dicen, ¿y qué hacemos con él? Y le dice, ponlo en un lugar tranquilo, relajado, ponlo a ver tele. Me ponen una celda de enfrente, no sé, unos 20 minutos. Yo tenía 2 días de no ver tele y vuelves a ver tele y te sientes como que, ¿qué onda? Se te baja todo, ves todo diferente. Pero sí vi a la plática ahí de todos y fumando y el olor así a la marihuana, drogas, risa y risa, todo. Era un ambiente muy diferente. Yo me meto, hay dos en un cuarto, 2 bunkers abajo y 2 bunkers arriba, y me pongo en mero medio y ponen la televisión y le suben. No pasan media hora, yo creo, cuando entra un cuate y dice, oye, ¿te quitaron dinero? Y yo le digo, sí, digo, ahí en la revisión, antes de entrar a la UR. Y lo, ¿cuánto? Y le digo, a mí 500 y a mi hermano 500. No, hombre, no te apures, ahorita te los damos. Y se sale. En eso yo escucho, mi hermano tiene un tosido muy característico y estaba tapado como con triplay la celda, así ese tipo de madera delgaditito, y estaba una línea y traía una chamarra, el tipo suéter color anaranjado, y yo lo veo por ahí donde se refleja y su tosido. Veo que empiezan a escucharse gritos y ay, y no, me duele, y empiezo a escuchar la voz del uno que dice, no saben lo que están haciendo y no saben qué es lo que están haciendo, le están robando al jefe, dice él. Para esto, pues, yo escuchaba los gritos, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía si estaban golpeando a mi hermano, porque escuchaba el tosido de mi hermano, no sabía quién era. Entonces, yo lo primero que pasaba por mi mente era decir, después sigo yo, ¿verdad? No sabe si nos estaban matando, no sabía yo nada, desconocía todo eso. En eso entra mi hermano y me dice, lo veo sudado, ¿verdad? Y yo le digo, ¿qué está pasando? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no te apures, están con nosotros. Y entonces atrás de él hay otra persona y deja los 1,000 pesos sobre el búnker. Mi hermano me dice, guárdalos. Y yo hago lo conducente. Como no, alrededor de unos 40 minutos me vuelven a sacar y dicen, relájense, todo tranquilo, les van a dar una celda, y nos mandan rumbo al ambulatorio A, celda 2. Llegamos a la celda y nos dicen que si quieren que saquemos a toda la gente que vive ahí y dejar a mi hermano y a mí nada más. Y mi hermano les dice que no, que la idea de nosotros es nomás llegar al proceso e irnos. Nos meten y estaban los otros 2 compañeros ahí, y como a los 20 minutos nos llevaron bastante comida, de las cuales no comimos nada. ¿Qué comida era, te acuerdas? Eran pues tacos de bistec, campechanas, ¿verdad? Era bastante. Entonces mi hermano le dice a los otros compañeros que estaban ahí, pues que se lo coman ellos, que porque nosotros no teníamos hambre, ¿verdad? Ya andábamos pues con el estrés, no sabíamos qué era lo que pasaba. Yo desconocía todo lo que estaba pasando adentro. Pasa tiempo. Al siguiente día yo me despierto y mi hermano se despierta. Y lo me dice, vamos a conocer.
y nos vamos a conocer todo el topo. Había fayucas. Las fayucas son tienditas donde se manejaba comida, papitas, chácharas, hamburguesas. Todas esas eran tienditas chiquitas de las cuales íbamos y preguntábamos nosotros. Y me dice mi hermano, me acuerdo muy bien, que me dice, ¿qué tienes ganas? Y yo le digo, pues unos taquitos de vapor, vamos a buscar unos tacos de vapor. Y me dice, órale, vamos. Y vamos a una sección que supuestamente en ese entonces era una de las fayucas que vendía de todo y se llamaba la fayuca Luz B. Vamos para allá, preguntamos por cuánto cuesta y nos dicen la cantidad. Y luego mi hermano pregunta, oye, ¿y los refrescos cuestan tanto? Y yo le digo, mi hermano, chale, se me olvidó el dinero en la celda. Entonces mi hermano dice, no hombre, ahorita regresamos para cuando van pasando una patrulla. Y eran patrullas, eran encargados de secciones, de las cuales era la seguridad del jefe, ¿verdad? Entonces va pasando una patrulla, nos regresamos a la celda y en eso mi hermano dice, nos relajamos, llega bastante gente otra vez y vuelven a preguntar por mi hermano. Entonces mi hermano y yo siempre dijimos de que cualquier parte que tú vayas, yo voy a ir. ¿Por qué? Pues nos tenemos que apoyar, ¿verdad? No nos tenemos que separar para nada. Y entonces nos llevan a un área y nos dicen, váyanse a Rondín 4. Rondín 4, en aquel entonces estaba uno que le decían el Conta, que era el contador del cartel ahí adentro, ¿verdad? Nos meten, sube mi hermano, baja con mi hermano y le dan una cantidad de dinero. Y yo le digo, ¿qué querían? Y me dice, no, nada, me dieron dinero. Le digo, porque no, es una atención que me están dando. Mi duda fue, ¿y por qué te la dan? Y dice, porque yo vengo trabajando con ellos. Por eso estamos bien. Porque yo escuchaba que todos los que traían el delito de secuestro agravado y no ibas con un cartel trabajando, o era un cartel independiente, o uno que no gobernara dentro del Topo Chico, pues sí era una tortura. Sí, te chingaban. Los porque mataban. Tenías que tener permiso, ¿no?, para secuestrar, sí, en Nuevo León, sí, por parte de la delincuencia organizada. Por parte de la delincuencia organizada. Entonces sí, sí era gacho. Yo llegué a conocer a chavos que traían el mismo delito, y los chavos sí la vivieron mal, emplayados, maltratados, golpeados, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué es esto de emplayados? Los emplayaban con los platos de comida. Uh-huh. Ya ve que le ponen un plástico de ladito. El emplayado. A estas personas los emplayaban como una forma de tortura. Cuando ellos ya sentían que se les estaba yendo, si decían se les estaba yendo, les picaban en lo que era la parte de la boca. Les decían, abre la boca, y les picaban. Y era con la manera en la que podían respirar. Jalara. Ellos, sí. Ya empleados los golpeaban, muchas cosas. Estas personas, gracias a Dios, ya se fueron libres, fueron conocidos, ¿verdad? Entonces ellos decían, hombre, yo te voy a apoyar cuando tú estés. Dije, mira, carnal, yo te conocí aquí y no te voy a volver a hablar porque tú ya la libraste. Y aquí son historias que se cuentan nada más de nosotros, ¿verdad? Entonces nos llevan y de repente mi hermano, no sé, a los meses, yo creo, empiezan a decir que el jefe daba atenciones. Y entonces yo vi que todas las fayucas, todas las tienditas pertenecían a la mafia. Pero como él iba, pagaban un sueldo ellos, les cobraban. Entonces mi hermano, para poder generar y poder ayudar a la familia, le daban toda la atención. Que era todo, te surgían como el mandado y todo te lo regalaba la misma mafia porque era la atención que ellos te brindaban, ¿verdad? Y por eso yo siento que nosotros estuvimos bien en ese momento. Para cuando llega la primera visita de nosotros, recuerdo que entró mi papá y entró en este caso la persona con la que yo estaba. ¿Cómo cuántos días habían pasado? No, fue de volada. Uh-huh. Fue un viernes, yo creo, para sábado. Para el domingo fue la primera visita, pero nosotros estábamos bien porque había visita que había internos que estaban detenidos o que estaban en forma de castigo o estaban en investigación que no tuvieron nunca una visita, porque el momento de ellos tener una visita había seguridad, pero por parte de la mafia, que no te pudieras peinar con alguien,
que no dijeras que te están pidiendo dinero, que tienes que pagar una cuota. Había gente, chavos, que les dejaban su dinero, no sé, 500 pesos, y la misma mafia se los quitaba, porque pues era la cuota que es que les tenían que dar. Depende del tipo que de delito que trajeran. 50 mil, 30 mil, 10 mil. Había un área que los ponían como cabritos, cabriteras. Estas personas que no iban trabajando con ningún cartel ni nada, ellos se metían a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando para poder ellos pagar su cuota. Y en el momento que ellos pagaban su cuota, ya sea de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil, ellos lo soltaban, ¿verdad? Yo llegué a conocer a muchachos que sí la pasaron siempre pagando coco, se podría decir. Y entonces llega mi papá, llega esta persona y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo la veo a ella y digo, no pasa nada, está todo tranquilo. ¿Puedes, tu pareja en ese sí, momento? En ese momento, puedes entrar hasta la celda. Entonces llega hasta la celda, era tu casa, era tu casa, era algo que decía yo, chirrión, ¿cómo puede estar pasando todo esto? ¿Tu papá sabía que tu hermano estaba con ellos? No sabía. Es que es algo que nunca le he encontrado razón. No sé si sabía, pero pues mi papá decía, mientras tú estés bien, tú sabes lo que tú haces. Entonces llegamos ahí y mi papá y mi hermano le tuve que decir a mi papá qué es lo que hacía y bla, 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 y que él estaba así, que por eso estábamos bien, que nos dieron un apoyo, que nos habían apoyado, que nos... ¿Y qué hacía tu hermano cosas. Para recibir ese respeto? Pues yo creo que trabajaba para el cartel. ¿Pero tenía un puesto, o sea, como profesional? ¿Un puesto grande? No creo, pero sí andaba de la mano derecha de un grande. Okay. Entonces, gracias a esta persona con la que se comunicaron, esta persona dijo... ¿Sabes qué? Él es de mi gente y dale la atención que él merece. Okay. Mientras esté ahí, ¿verdad? Entonces, pues, mi hermano dice eso y mi hermano me jala a mí. ¿Sabes qué? No estoy yo, estoy con mi hermano. Bueno, dale la atención, la misma atención que tenga mi gente, se la vas a dar a su hermano, aunque sea él muy independiente, ¿verdad? Me acuerdo que cuando nosotros nos detuvieron, los mismos ministeriales nos dijeron, líbrate tú, porque tu hermano ya lo traemos. No pensábamos en la gravedad en la que estaba, porque desconocíamos, porque mi hermano y yo sabemos que no hay demasiadas cosas para por nosotros seguir aquí, simplemente que no hemos tenido una buena defensa como se debe. Okay. Entonces, entra tu papá, tu hermano, tu esposa en ese momento. Sí, y pues ven todo diferente. Ven que estamos cómodos, ven que tenemos un colchón donde dormir, que en la celda esa ya había una televisión, ven muchas cosas. Entonces, mi papá me acuerdo que me dijo, puedo estar tranquilo. Pero no era la vida que uno quería llevar. Yo esperaba que algún día todo se fuera a caer, pero no. Yo recuerdo un día que mi papá me dijo, yo voy a estar hasta donde se pueda. Y llegué en un punto en que le dije, papá, ayúdame a salir de aquí. Y no, hijo, yo te voy a apoyar hasta donde se pueda. Pero yo no decidí esa vida para ti. Tú tienes tu profesión, tienes tu familia. Por hacer un coraje, algo fuera lo normal, estás aquí, pero yo jamás te voy a dejar solo. Qué postura, ¿no? Sí. Del amor de un padre. Sí. Yo por eso digo yo, no hay un amor más sincero que el de tus padres y el de tus hijos. Aunque yo sé que no puedo ver a mi hija, yo sé que ella algún día la voy a volver a ver. Y yo siento que eso es lo que más me duele. El no poderla ver. Y el decir a esta persona que realmente, pues no, voy a estar en los momentos difíciles y en los momentos,
de muchas cosas voy a estar contigo, y vi que no, por las malas decisiones. Son las malas decisiones. Pero después hubo Día de las Madres, recuerdo, y contactaban a mi hermano. Le hablaban a mi hermano. Iba mi hermano, y recuerdo ese primero, el Día de las Madres, empezaron a pasar bastantes refrigeradores, estufas, bastantes cosas de mueblerías en un área de una cancha que era de pasto sintético, y eran los regalos. Había grupos, había grupos, y se los regalaban a la gente. Les daban un número y estas personas se los ponían en su lugar. La mafia lo estaba regalando. A todas las mamás. El Día del Niño, juguetes por parte de la mafia. Pero yo veía que en ese momento le mandaban a hablar a mi hermano. Entonces ya después, por pasa el tiempo, nos mueven de penal. Yo ya supe que el que conseguía todo ese tipo de cosas era la gente que traía a mi hermano. Y mi hermano se lo regalaba. Dice, mientras a mí me den la protección y a mi hermano le den la protección, yo se lo regalo. Nada más a mí y a mi hermano no nos traten mal. ¿Y cómo era tu vida? O sea, en tu día a día, allá adentro. Uh-huh. Era tranquila, yo... ¿Te despertabas? Me despertaba y me iba a platicar con unos compañeros. Nos íbamos a almorzar, o sea, una vida normal y buscando actividades. Nos íbamos a la biblioteca, a ver dibujos, a cursos de criminología, psicología, porque en ese momento nosotros nos decían que todo lo que nosotros participáramos, pues nos iba a echar la mano en nuestro proceso, ¿verdad? Pues buscábamos todo. Cuando nosotros llega a nuestro proceso, nos dicen que el secuestro agravado no tiene ningún tipo de beneficio, pues nos tumba todo, ¿verdad? Porque te mata la ilusión. Entonces yo lo que siempre vemos, mi hermano y yo hemos peleado, de que deberían de cambiar algo que nos ayude a los que traemos este tipo de delito, porque he visto muchos que estamos trabajando, están activos, que ya tienen demasiado tiempo y no hay una forma de apoyo o de ayuda para poder nosotros ir rápido. Que cumplieron con un proceso de reinserción, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero es un cambio de vida de 360 grados impresionante, de estar bien a no tener nada, al estar esperando, al estar esto, a muchas cosas, pierdes todo. A ti te tocó un momento crucial, que fue antes de que cerrara el Topo Chico. Sí. En este espacio estamos hablando de lo que fue el Topo Chico como uno de los penales más violentos. ¿Qué cambios empezaste a ver? ¿Cómo es que se toma otra vez control del Topo Chico? Yo, por ejemplo, estuve ahí cuando se hicieron los traslados y yo no podía creer que los traslados se hayan llevado a cabo sin ningún tipo de violencia por parte de las personas privadas de la libertad para defender, digamos, pues es que el traslado. O sea, ¿cómo se llevó a cabo ese año y medio? Supuestamente, no recuerdo la fecha exacta, que decían que el Topo Chico iba a ser cerrado hasta, creo que hace 2024, hace poquito. Pero aquí, como se dice entre nosotros internos, se calentó el rancho porque mataron a una visita dentro del topo, de las cuales después dijeron que desconocían que había un acceso hasta la celda, ¿verdad? Esta persona que mata a esta visita, ¿una mujer? Fue un domingo. Lo recuerdo porque eran como eso de las 3 de la tarde, y la visita se iba a las 5 o 4 de la tarde, cuando de repente dicen que se calienta el rancho, se empieza a ver mucha gente corriendo por todos lados. Mi papá y mi señora y mi cachorrita ya iban para afuera, ya estaban haciendo fila para poder salir rápido porque se hacía un montonal de gente, y dicen que habían matado a una persona. En ese momento, el que estaba ahí de uno, cuando ya trasladan al uno que yo le comentaba cuando nosotros llegamos, a él lo mueven,
Pero como él le ayudaba mucho a la población, al momento que él le otorgan una libertad, pues créame que todo el mundo le aplaudía y coreaba el nombre de él, ¿verdad? De que él le apoyaba mucho a la población. Se queda esta otra persona y esta otra persona, pues va y empiezan a ver los cambios. Empezaron a decir que esta persona pues era un espejo entre el gobierno y la mafia, pero que él era el mediador entre las dos personas, entre las dos partes, ¿verdad? O sea, lo pusieron ahí. Lo pusieron a él, como para dar la cara, ¿verdad? O para manipularlo a ustedes para que entregaran el penal. No para manipularlo, porque bueno, es que puede ser, porque cuando estaba el uno, esta persona como ayudaba a la gente, esta persona decía todos para el frente y toda la población bajaba. Y si iba al lugar donde era la placa, que le digo que era para entrar a la población, y sacaban picos, machetes, sacaban bastantes cosas y empezaban a tapiñar la cara para que no lo vieran, con trapos, con camisas, con máscaras. El nuevo uno. No, el anterior. El diálogo que el anterior decía todos para el frente y toda la población se iba para el frente. Para cuando él se va libre, o lo trasladan, desconozco, se queda otra persona, que es el que decían que trabajaba para el gobierno. En este tiempo había llegaron unos nuevos que le decían los chihuas. Ajá. Los de Chihuahua. Sí. Uh-huh. Entonces, esta persona decían que él trabajaba para esas personas. Los nombres los desconozco, yo nomás le platico en general. Uh-huh. Esta persona, los rumores entre la misma raza decían que esta persona iba a entregar el penal. Se calienta el rancho cuando matan a la muchacha dentro de una celda. Pero los medios lo manejaron que la habían matado en el área de la íntima, cuando no, realmente fue adentro de una celda. ¿Y por qué la mataron a ella? Pues se dice que era por este amor, un lío de faldas. Sí, un lío de faldas, porque la persona creo que esta era casada, iba y le hacía, iba a visitar a su visita, y su visita era otro interno, y ella conoció otro interno, y este interno tuvieron una relación de noviazgo, lo que usted quiera, pero ella tenía una familia afuera. Y pues aquí vulgarmente iba y le hacía el paro de llevarle el rollito de que esto, el estar con él un rato, la. Y esta persona ahí se platicaba que le marcaba y no le contestaba. Y sé que cuando le contestó, dijo que iba a ir al siguiente día. Y cuando lo vio con chupetes y marcada. Y ahí fue donde entró el coraje y la cuchilla. Y eso hace que se caliente la plaza. Se calienta. Y nos empiezan a decir todos que ya había valido madre, que ya era el topo era el cierre del topo, ahora sí, que porque ya era lo único que faltaba, que se calentara otra vez para poderlo cerrar. Nos mandan a las celdas, empieza a haber más seguridad, empiezan los chivas a meter un poquito más de orden. ¿Qué hicieron los chihuas para empezar a meter onda? Nos empezaron a amenazar. Personas que si saliera eran castigos. Era esto. 6 meses antes nosotros empezamos a ver que empezaron a poner unos postes de acero, no de acero, no, de concreto, no sé, unos 25 metros, y empezaron a instalar cámaras. Entonces ellos, nosotros capiamos que estaban viendo quiénes eran los que tenían un poder ahí. Cuando el uno salían, no sé, el uno tenía 20 personas, de estas 20 personas, sí, estas 20 personas, eran los de confianza del uno. Los de 20 eran su seguridad y estos 20 tenían a su gente. Entonces cuando él salía, salían todos los demás y se hacía una patrullota. Era una patrulla, no hombre, es un tráiler eso. Y bastante gente se acoplaba. Entonces, cuando pasaba tipo de que se iba a calentar el rancho, que afuera pasaba algo, el jefe subía al segundo nivel del,
del C2, me acuerdo, y empezaba a regalar dinero. Regalaba dinero, regalaba vicio, regalaba bastantes cosas. Yo me quedé algo muy claro, que decía, mi papá, nada es gratis en esta vida. Entonces decía, si está regalando, es porque algo va a pasar. Al siguiente día, todos para el frente, y el que no arriara hacia el frente, iban por él. ¿Y por qué tú no fuiste? Si tienes que estar con el jefe. Cosa que cuando estaba el jefe, cuando estaban los chihuas, es que créame que me gustaría decir los nombres. Cuando estaban los chihuas, no hacía, él no hizo nada por la población. Él entregó el penal. Entregó el penal. Pero lo que se calentó para entregarlo fue la muerte que pasó de la muchacha. Fue el área de oportunidad. Ajá. ¿Qué tipo de cosas empezaron a hacer para tomar, o sea, estas cámaras? ¿Qué más empezó a hacer el principio del fin del topo? Pues yo creo que a pesar de eso, los mismos medios de comunicación empezaron a decir que estaba, había un autogobierno, que era lógico que había un autogobierno, porque había billar, había table dance. Con mujeres y todo. Con mujeres. A las mujeres las ponían bajo una cuota, si debían algún tipo de dinero. Nosotros le decían, hay un Uber, el Uber eran los botes, los tambos, esos azules de los de basura. Uh-huh. Y metían a las muchachas en un diablito y las llevaban, uh-huh, te las dejaban hasta tu celda. Pagabas una cantidad por ellas. Muchas chavas te decían, bríncame, yo te voy a, nomás págame, yo voy a hacer mi trabajo. Pues se prostituían. Muchas veces se prostituían porque ellas debían, otras veces porque el vicio que ellas tenían, pues las jalaba, que el jefe, me tienes que pagar esta semana. ¿Y eran mujeres del área de mujeres o eran mujeres que venían de afuera? No, mujeres del área de mujeres. Ella era la opción de ellas brincaban. Nadie les decía, tú debes, bueno, yo te pago de esta manera, pero iban contigo a esa zona de teatro. En esa zona de teatro era como que el contacto con ellas, y ellas te decían, me vas a pedir, me llamo tal, la, 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 la. Te voy a cobrar tanto, pero nada más me brincas, yo te lo voy a reponer y me dejas trabajar. Con muchos hombres. Con muchos hombres. Y las llevaban en un tambo. Ya había, dentro del lugar había, no le digo que había tables, y ya brincaban. No, no, yo que sepa, ahí no las obligaban. Ellas iban porque ellas querían, en general, para sus deudas, para sus vicios, para sus hijos. No sé, porque pues tenían a sus hijos menores ahí. Uh-huh. Y esa era una forma de trabajo para ellas. Sí era duro, sí era duro. El día de tu traslado, ¿fuiste de qué grupo? De los que, porque los fueron sacando por grupos. Sí, por grupos. ¿Tú fuiste de los últimos o de los primeros? Yo recuerdo cuando se calienta esa vez el rancho, se puede decir, ya se iban. Los mismos oficiales decían, ya nos íbamos. ¿Los chihuas? Es que creo que entró la Fuerza Civil o antimotines. Okay. A mí me hablan, yo corro para el ambulatorio 11, y me dice un compañero, mira, y vemos por el tercer piso, se veía la calle y estaban bastantes oficiales. Y dice, se me hace que ya valió madre. Y le digo, ¿tú crees que vayan a entrar? No, pues quién sabe. Ahí estaban uniformados ustedes, ya los habían uniformados. Ya. Entonces, para las 6 de la mañana nos sacan a todos, nos llevan para la cancha de atrás, que era de campo de fútbol grande, y ahí estuvimos bastante tiempo. Porque estaban haciendo una revisión y estaban tirando todo. A nosotros los que más nos duele, porque tenemos, si se supone que tenemos muy pocas cosas, llegar a la celda y ver todo quebrado, todo roto, lo poquito que tenemos, que nos ha costado, que la visita te lleva, es porque son cosas que son sagradas, porque te lo lleva tu visita. No sabes los sacrificios que ellos hacen para poderte llevar un rollo, un jabón, el trayecto, no sabemos de dónde vengan, y luego para que te lo tiren. Yo entiendo que es una forma de ellos tenerte apaciguado, pero no de esa manera. Entonces la raza empezó, oye, ya basta, ya nos tienen mucho en la concha, ya que valga madre, que hay que irnos sobre ellos, sobre gobierno, porque ya estamos hasta la madre de ellos, bla, 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 bla. Para las 6 de la mañana se escuchan unos tiros. Bum, 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 bum. Todos nos empezamos a tirar al piso.
y luego dijeron que ya había valido madre. Fue cuando se empezaron a meter todos los antimotines, creo fueron, y se fueron con todo, golpeando todos, se fueron por pasillo, por edificio, por cada piso, y golpes, y golpes, y golpes, y golpes, y golpes. Yo, mi hermano, yo cuando, antes de que ellos te escuchaban, gritaban, ya van en el piso uno, ya van en el piso dos. Mi hermano me decía, no me vayas a soltar. Si yo me llego a perder, tú trata de buscarme, siempre estate pegado a mí, porque no sé qué es lo que vaya a pasar. Órale, va. Entonces nos sacan al pasillo del ambulatorio, nos quitan la ropa, nos ponen boca abajo, y los oficiales empiezan a pasar sobre nosotros, pisándonos, que nosotros no somos nada, que hacernos sentir lo peor, y que pasaron por encima de nuestras cabezas, nos pegaban. Después empezaron a hacer como una valla, y desde el tercer piso hacia abajo nos iban pegando con lo que trajeran, varillas, palos, lo que trajera. Entonces nos llevan a la cancha, ya estando en la cancha nos ponen boca abajo, y sí recuerdo muchos oficiales que ellos iban y te decían, te nos ponían unos hinchos y nos decían, ¿está apretado? Y ellos nos decían que sí, pero yo creo que ellos mismos te conocen, hombre, este sí era problemático, este no era problemático, este andaba trabajando para la mafia, este no, está así. Ya los tenían muy bien, sí, localizados. Sí, los localizaban. Entonces yo recuerdo que a mí me dice, ¿te aprieta? Y le dije que no, y dijo, bueno, te lo voy a dejar suave. Y estábamos boca abajo, así, literal, encuerados totalmente, como por medio de unas 2 horas bajo el sol, recuerdo. Ya cuando ya se empezaron a ir, dijeron que si ya se habían ido, ¿para qué tiraba o para qué esta persona saca un arma? Creo que lo que sacó fue un R-15, fue lo que se dijo ahí, que había sacado un R-15 y empezó a tirarla a una guardia. ¿El líder? No, uno de los que andaban pegado con el líder. Que se habían enfiestado un día antes y que había valido queso y que la, y esta persona fue y sacó, pum, 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 le tiró a un garitón, creo que fue un garitón, y ese garitón, pues también ellos repelieron y empezaron a aventar y empezaron a quemar colchones. Había una sección que eran los 13, 14, que decían que eran los más bravos, porque eran los más caneros supuestamente. Se bajaban y empezaban ellos a quemar todo, y decían que sobre la tira, sobre la policía. Para mí, yo creo que ese es un verdadero motín, cuando el interno se está peleando con la policía. Para mí es un verdadero motín. Entonces, el día que los sacaron, hubo una especie de pleito. Sí, horas antes. Un intento de motín, quizá. Un intento de motín. Ya después dijeron que ya iban a cerrar el topo tal fecha, la, 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 y nos mueven. Nos trasladan para el penal 1, no, sí, penal 1 a Apodaca. Desconozco dónde queda mi hermano, no sabíamos qué iba a pasar. Llegamos a ese penal 1, ya nosotros ya tenemos un conocido que ya tenía pagando una condena, ya se fue libre, gracias a Dios, pero ya tenía casi 20 años él ahí detenido, y nos da la atención. Jalan a mi hermano, le vuelven a dar la atención. Yo me meto a trabajar bien. Mi hermano trabajaba en un área de cuando llegan de investigación, y empieza a jantar mucha gente. Nunca se ha portado mal con la gente. De hecho, aquí mucha gente lo ve y no lo ve como una persona mala. Pero gracias a que él ha estado, perteneció en ese momento a ese cartel, nosotros hemos estado bien. La historia se ha contado muy diferente a lo que otra gente cuenta, ¿verdad? ¿Cuál fue tu peor momento en el Topo Chico? Mi peor momento, cuando me sentencian. ¿Cuándo escuchaste esos 50 años? Los 50 años, porque no sabía, mi papá ya es una persona, era una persona de la tercera edad, no sabía cuánto iba a durar. La falta de mi mamá, de mi hermano, yo, todo. No sabía cuánto tiempo más me iba a durar mi padre. Eso es lo que más me ha dolido. El no poderlo volver a ver. Y todo. Fui uno de los privilegiados de que cuando él falleció, no lo trajeron. ¿Para que se despidieran? Para que se pudiera despedir. Ya muerto. Ya muerto. Muchos celadores, que la verdad aquí conmigo se han portado muy bien, ya que yo estoy trabajando en un área y yo no me meto en problemas, porque lo que quiero es irme.
Yo lo que he visto es que en este penal la reinserción sí realmente la toman en cuenta, tu comportamiento, todo. Hay mucha gente, compañeros, que han llegado a otros penales y duran menos de 2-3 meses y se van libres. Realmente aquí le están dando mucho auge a lo que son la reinserción y las actividades que tú desempeñas dentro del centro penitenciario. Entonces yo lo que quiero es que una de esas pues, nos volteen a ver y digan, ¿sabes qué? Estas personas no tienen problemas, nunca han estado ni castigados, ni un tipo de detalle, y vámonos. ¿En qué trabajas, José? Yo trabajo en área de servicios médicos. Y ahí estoy yo. Pero sí, es muy duro, la mera verdad. Pierdes todo. Yo perdí a mi familia, perdí a mi papá. Ahorita no tengo visita. Los compañeros que en su momento mi hermano apoyó a que no sufrieran ese tipo de maltrato, pues por medio de sus visitas te apoyan, ellos te apoyan y te hacen sentir de que no estás solo, ¿verdad? Pero sí, es muy, muy duro. Sí, es muy duro. José, gracias. Gracias por platicar hoy conmigo, con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias por compartir tu testimonio. Sí, muchas gracias a ustedes.